Queridos amigos, muy buenos días. Esperando que se encuentren de lo mejor, los saludamos con este caluroso buenos días y desde este hermoso lugar les damos la bienvenida. Caro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También muy bien. Qué bueno. Estamos muy contentas de que nos puedan acompañar y de comenzar esta mañana rodeadas de hermosa naturaleza, aire fresco y sobre todo energía positiva para enfrentar y disfrutar la vida, ¿no es así? Claro que sí. Y la invitación no es solo a quedarse durante la siguiente hora, sino a disfrutar de todos los detalles y todo lo bonito que podamos encontrar hoy y, ¿por qué no?, durante toda la semana. Estamos terminando el mes de junio y nuestro mayor deseo para ustedes es que logren el éxito en todos los ámbitos de su vida. Y si falta camino por recorrer, pues que tengan todo el ánimo de seguir adelante. Nosotras por lo pronto comenzamos presentando el rostro social de la semana, cerrando la serie de temas acerca de la libertad de expresión. ¡Bienvenidos! Los tiempos actuales se viven de manera vertiginosa, así como se pide que sea la respuesta de Internet, el cual ha cobrado una importancia vital, incluso prioritaria en nuestras vidas. Al concluir el mes donde se recuerda la libertad de expresión, se hace necesario también el analizar cómo se está en ese renglón en el uso, sí, del Internet, pero también de otros medios que se han popularizado enormemente, como lo son el celular y las redes sociales. El relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y de expresión, Frank LaRue, la representante para la libertad de los medios de comunicación de las Organizaciones para la Seguridad y la Cooperación Europea, la relator especial de la Organización de Estados Americanos y otros organismos encargados de los derechos humanos, se han puesto de acuerdo en el sentido del uso del Internet y emiten la Declaración Conjunta sobre la libertad de expresión y el uso de la red. En los principios generales de esa declaración se especifica en el primer inciso: la libertad de expresión se aplica al Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Es aquí donde se abre la polémica, ya que en la red de Internet prácticamente no existen fronteras y el paso entre la libertad y el uso sin límites es muy corto, y justamente el libertinaje está al alcance, no solo en el uso de la pornografía y el acceso de menores de edad a ella, sino problemas aún más graves como la trata de personas, la explotación sexual, incluso también de menores, recordando que México es el primer consumidor de pornografía infantil. El uso inadecuado de la telefonía celular ha desatado también problemas graves, los cuales no tienen nada en absoluto que ver con la libertad de expresión, como lo es el sexting, ya que es una invasión a la intimidad y se hacen circular fotografías explícitas de partes íntimas, las cuales se vuelven usualmente virulentas, transformando de manera permanente la vida de los usuarios. De las redes sociales ni qué decir, escudándose en la ficticia defensa de la libertad de expresión, se difama y se miente escudándose en el anonimato. Además, la aparición de nuevos conceptos como el ciberbullying, donde se acosa y se violenta a personas, incluso de manera más agresiva que en la vida real. Cierto, el tiempo actual ofrece nuevas herramientas, pero también nuevas tentaciones de extralimitarse, por lo que hoy, más que nunca, se hace necesario el uso de valores y la formación íntegra de quienes usamos Internet, celular y redes sociales. Caso contrario, se corre el riesgo de caer en el libertinaje en aras de la expresión.